Soy Patricio Feijó, estoy al frente del Premio Nacional Mariano Aguilera. Creo que una de las cosas más importantes en esta edición 100 tomar conciencia del giro y de los cambios que he ido teniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 100 años, en donde además de hablar de un premio trayectoria, hablamos de 10 becas de apoyo a proyectos de arte contemporáneo. Creo que es importante señalar esto porque no es un premio a una obra acabada o a un artista, digamos, que esté ya con una carrera sólida o configurada, sino más bien son unos apoyos y unas becas a proyectos. Creo que es importante esto para los artistas que están empezando. Creo que la importancia del premio y del giro del premio, de cómo se presenta ahora el nuevo Mariano Aguilera, que se llama, va por ahí, ¿no? Premia, o más bien dicho, está enfocado en los procesos artísticos contemporáneos más que en obras o en trayectorias nada más. Son ya los últimos días, nos queda poco menos de una semana y están todavía a tiempo, los formularios no son complicados y siempre hay un número de contacto donde estamos respondiendo a las dudas que puedan surgir. No pierden nada postulando su proyecto, ¿no?, para el nuevo Mariano Aguilera.